Continuamos ya con el signo regido por Júpiter, atención, Sagitario. Sagitario, ese va a ser un día donde abandonas situaciones por un cambio en tu manera de pensar, vas a tener otras ideas, te vas a dar cuenta que ya hay algo que no te sirve para tu crecimiento, de repente has tocado techo con algo y vas a buscar nuevas alternativas. Ya quizás no se dan inmediatamente el día de hoy los cambios, pero al menos vas a estar evaluando nuevas opciones. Ten cuidado con los descuidos y vas a estar pensando en un tema de estudios. Tú eres un signo que rige las grandes filosofías y en general hasta los diplomados. Puedes pensar de repente en un tema de conocimiento mayor. En temas emocionales hay una persona que quiere acercarse a ti, pero tú inteligentemente mantienes la distancia. Es muy probable que no te quieras vincular momentáneamente con nadie y mantengas un tiempo para ti, lo necesitas. Número de suerte es el número 7. Seguimos con el signo de Capricornio. Capricornio, este es un día donde vas a tener la posibilidad de trabajar con alguien, al menos puede ser que te hagan algún tipo de oferta de sociedad que tú no vas a aceptar inmediatamente, no te va a interesar tanto. En temas emocionales hay una persona que cambia esa manera de pensar un tanto nostálgica, has recordado quizá alguien que ya no está en tu vida, esto te ha puesto muy sensible, tú eres un signo súper optimista, pero hoy de repente ha variado un poco tus emociones y cambias igual de manera de pensar con eso, porque va a aparecer una persona que puede ser una amistad, que puede querer algo más contigo, pero es alguien que va a cambiar un poco esta visión tan negativa que has tenido de la vida afectiva. Número de suerte es el número 14. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, tienes que tener cuidado con los pleitos y los conflictos. Inesperadamente podría surgir un cambio en tus planes. De repente has estado llevando una situación, tú sientes que ya estaba concretándose, viene alguien, cambia tu posición, de repente se cancela un proyecto, hay una cancelación quizá última hora de algo que era muy importante. Esto te puede poner de mal humor y tienes que manejar las cosas con mucha paciencia para que puedas de alguna manera conciliar con los demás. Peleando no vas a llegar absolutamente a nada, puedes incluso complicar las cosas. Tienes que tener como tal control con tu carácter y en temas afectivos tanta angustia innecesaria, porque hoy por fin vas a resolver todos los problemas y te vas a dar cuenta que tu mente te ha estado generando como pensamientos, imágenes que no eran reales. Número de suerte es el número 9. Finalmente, Piscis. Piscis, este va a ser un día donde vas a tener que ser muy, de repente, prudente con tus palabras, con lo que digas, comentarios. Hay una tendencia a decepcionarte de una persona que la pudiste haber considerado mucho una amiga, pero que finalmente, de repente, ha traicionado un poco tu palabra, la confianza, y empezaría a decir cosas que no convienen y eso va a perjudicar un poco tu entorno. Entonces, evítate esta situación y sé más discreto. En temas emocionales vas a dejar de atrás una situación de encierro, de soledad, ¿no? Mucha, de repente, indiferencia a la vida social y al amor, y hoy vas a tener incluso un día muy positivo donde podrías salir a un sitio que de repente no frecuentas hace mucho tiempo, simplemente que nunca conocías, y vas a estar viendo nuevas caras. Eso va a cambiar un poco esta visión del amor que ha sido muy apática para ti. Número de suerte es el número 9. Hemos finalizado ya con los signos del zodiaco. Hoy puedes prender una vela de color lila para que te genere muy buena suerte y mucha expansión. Puedes comunicarte al 472-8244, también al 445-0340 si quieres una consulta personal, y también si quieres el día de mañana 3:15 de la tarde estar muy atento para las lecturas del tarot que como todos los viernes ofrecemos. Nos vemos mañana. Chao.